Muy activo el fin de semana en la cuestión policíaca de Cozumel. 3 muertos, 2 ladrones detenidos y robo de motocicletas, reporta la policía judicial. El comandante de esta corporación, Ángel Ramón Vázquez, dio a conocer la detención de 2 sujetos acusados del delito de robo, ya que pretendieron sacar diversos artículos como ropa de dama y productos de belleza sin pagarlos de un supermercado, por lo que la policía municipal los detuvo y los puso a disposición del Ministerio Público. Tenemos 2 personas que fueron puestas a disposición por los elementos de seguridad pública. Efectivamente, bueno, fueron sorprendidos de las cámaras de vigilancia de ahí dentro del local, del comercio. Esas 2 personas, bueno, refieren que las vieron escondiéndose cosas debajo de la ropa, y en lo que es, se ponen de acuerdo lo que es el encargado de lo que es de seguridad, Sergio Francisco Ramírez de la O. Y junto con otro compañero más fue que lo interceptan lo que es en el estacionamiento ya de seguridad pública ahí en la plaza. Y bueno, ya ahí obviamente lo que hacen es hacer una revisión, y efectivamente se encontraban con unos artículos de ahí de la tienda. Solamente lo describen que son artículos de algunas ropas de mujeres, de para mujer, para dama, íntima, y unos que otros artículos para de belleza para el cabello. Sí, entonces pues en ese momento es que estas personas son aseguradas y ya pues está a disposición con nosotros. Sí, de hecho ellos pues obviamente refieren, ¿no?, que no, que independientemente, uno de ellos ya antes ya había delinquido aquí, ¿no? Ya había estado detenido por el mismo delito, de hecho por haber robado ahí en lo que es su nombre es Edwin Benjamín Meneses y Adán Evaristo Puc Zapata. Sí, son las 2 personas. Esta persona, Edwin Benjamín Meneses, ya había sido residente con nosotros, ya había estado ahí detenido por el mismo delito, por haber robado precisamente ahí mismo en Chedraui, ¿no? Sí, entonces esta persona posteriormente, bueno, checando ya ahorita nuestra base de datos, pues cabe mencionar que esta persona ya cuenta con una orden de aprehensión, lo cual en su momento, cuando ya sea consignado, se le va a ser notificado ahí en la cárcel pública municipal. En el caso de un domicilio donde supuestamente se descubrió una cantidad considerable de motocicletas robadas, el comandante de la policía judicial desmintió esta versión al comentar que solamente estaba una motocicleta que la policía municipal recuperó y entregó a su propietaria, ya que no existía denuncia ante el Ministerio Público, pues el vehículo había sido hurtado pocos minutos antes. Acudieron los compañeros, ¿no? Ellos acudieron al lugar y pues efectivamente para cuando ellos llegaron ya se habían dado pues muy bien reparado, en el sentido de que ya la moto ya había sido pues sustraída del lugar, ¿no? Ya había la tenía en su poder la agraviada, y pues obviamente no tenía, como dicen muchos, que ya tenía reporte, pues no, tampoco tenía reporte porque se estaba apenas dando el delito, ¿no? Pero tampoco se tuvo a la persona, al presunto, ¿no?, al probable ahí asegurado como para haber procedido. Pero bueno, sí, efectivamente no se encontraban algún otro tipo de motocicleta, solamente la da la señora. Cabe señalar que el sábado se registró la muerte de 3 personas en diversos hechos. El primero fue el caso de quien en vida llevó el nombre de Rodolfo Ramírez Santiago, de 58 años de edad, quien falleció por causas naturales en su domicilio, ubicado en la calle Hidalgo con 40 y 45, mientras que el segundo occiso del sábado fue el extranjero Edward Estuque, de 48 años de edad y originario de Arizona, Estados Unidos, quien pereció ahogado en la playa del Hotel Scuba Club cuando realizaba buceo a pulmón, ya que era asiduo practicante de esta disciplina. Por la noche del mismo sábado, se tuvo el reporte de una persona de nombre Juan Francisco Bautista Medina y Paul, de 58 años de edad y oriundo de Espita, Yucatán, quien al parecer sufrió un ataque epiléptico y al caer sobre una reja se golpeó la nuca, falleciendo en el domicilio, ubicado en la calle 37 con 75 y Leónides García de la colonia CTM. Para Reporteros Sin Fronteras, con imágenes de Benjamín Carrillo, informó Francisco Osorio.